Este primer encuentro para la libertad política eh, iba a comenzar con una pequeña eh, introducción a lo que pretende ser este encuentro, pero la triste noticia del fallecimiento de eh, Spiderman pues, eh, ha hecho que tengamos que rendirle un pequeño homenaje en esta mañana antes de, de comenzar. Y entonces, bueno, pues quiero leeros unas palabras que he, hemos preparado para rendirle este tributo, este sencillo tributo. Queremos honrar la memoria de Jesús Candel con agradecimiento. Le estamos eternamente agradecidos por enseñarnos que el poder de cambiar el mundo reside en cada uno de nosotros. No hay que dar por imposible las cosas primero. Primero hay que moverse uno mismo, involucrarte tú sin esperar a que nadie lo haga antes. Entregarte en cuerpo y alma para luchar por lo que es justo y por un mundo mejor para todos. Mirad lo que él consiguió de la nada. Él solo creó un fuerte movimiento civil que atestó en incontables ocasiones las calles de Granada y de Sevilla y otras ciudades andaluzas. Un movimiento civil sólido que enfrentó en masa a la resistencia del poder político, a los que él llamaba los apesebaraos. Frente al sistema entero y los que se lucran de él, a pesar de todo, presionando y luchando sin cuartel, logró enormes mejoras materiales en la sanidad pública. Él creó una ola de honestidad, de principios y de movilización ciudadana donde antes no existía. Una sola persona. Jesús nos insistía en sus vídeos una y otra vez en que él no era un héroe. Spiderman no tenía superpoderes. Él simplemente nos instaba a levantarnos, a hacer algo por cambiar la situación en lugar de esperar a que otros lo hagan o de pensar como una pesebrao, que es imposible cambiar nada y mejor aguantar lo menos malo. Mirad, todo lo que consiguió una sola persona, una sola persona como tú y como yo, por medio de su constancia, de sus principios y de su lucha incansable, ¿qué no podremos lograr todos nosotros si nos lo, propo, si nos lo propo, proponemos? No nos cabe duda de que hoy Jesús se habría venido a este coloquio para compartir con nosotros su simpatías, sus ideas y gran calidad humana. Como médico, él curó muchos cuerpos, pero a muchos otros les curó la visión. Gracias a él, muchos despertaron, muchos aprendieron a ser más libres y desobedientes. Gracias a sus vídeos, publicaciones, marchas y batallas judiciales, Gran cantidad de personas se dieron cuenta del terrible régimen político que atenaza a España. Un régimen que combatió sin dar nunca un paso atrás y contra el que acabó ganando en muchas de sus reivindicaciones. Por eso, Jesús, gracias. Con todo el cariño, gracias. Tu lucha permanecerá con nosotros. Tu luz siempre nos inspirará. Y sacará lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Yeah. Sí. Es difícil recordar a Spiriman sin emocionarse, ¿verdad? Bueno, pues eh, gracias, Spiritman por tu legado. Es indiscutible que vivimos en una época de decadencia en España y los que ostentan el poder político, los partidos políticos, parecen ofrecer soluciones que luego resultan malas vacunas para la enfermedad. La sociedad española sigue aletargada, débil y enemistada consigo misma y no parece entrever esperanza alguna en el horizonte. Nos estamos hundiendo no solo económicamente, sino también como pueblo, como nación, y parece que nuestras instituciones no son capaces de detener el abuso, la malversación y la decadencia moral. Este ciclo de coloquios que aquí presentamos, queremos hacer una llamada a la sociedad española para que aúne su voz y empiece a formular las preguntas que deben de ser perentoriamente contestadas. Esas preguntas son, ¿está la nación española protegida por su Estado? ¿Qué interés tutela la actual legislación? ¿Es nuestro sistema de gobierno un sistema democrático? Hemos visto cómo nuestras instituciones públicas se ven permanentemente superadas por los acontecimientos. Unas veces, acontecimientos de índole sanitaria, otras de carácter económico y otras de naturaleza estrictamente política. Y todo ello en un contexto internacional cada vez más inestable e imprevisible. ¿Qué podemos hacer? Nuestro porvenir y el de las futuras generaciones está en juego. Un cambio de paradigma se viene necesario. Hay que revertir la perspectiva de la relación de poder entre los gobernados y los gobernantes. ¿Es esto posible hoy en día? ¿Es posible liberar a una sociedad civil entumecida e indefensa? ante el onímodo poder del sistema estatal hoy gobernante? ¿Hemos de confiar ciegamente en las instituciones políticas y mediáticas del actual sistema? Son preguntas que van, nos hacemos todos y esperamos que a lo largo de esta, jorn de esta jornada puedan ser contestadas. Una cosa es segura. Que es hora de actuar, es hora de crear, es hora de actuar, como decía eh, Spiderman. Quejarse no sirve para nada. Por ello, con este primer ciclo de coloquios, nuestra intención es abordar todas estas cuestiones con un grupo de invitados que comparten un rasgo crucial para que estos coloquios cumplan con su objetivo. Todos practican el pensamiento crítico. Queremos que aquella parte de la sociedad que no se resigna a aceptar sin más el devenir de los acontecimientos tenga en este acto la libertad y oportunidad de expresar y escuchar de sus compatriotas reflexiones y alternativas, que estarán únicamente guiadas por un sentido de la responsabilidad y del compromiso hacia su sociedad la cual actualmente tiene gravemente amenazadas sus libertades fundamentales. Estamos invitados a conocer las alternativas que se ofrecerán en estos coloquios ante el aparente callejón sin salida en el que nos encontramos como nación. Así que, hecha la introducción, quiero eh, presentar a nuestros eh, dos ponentes que van a, a presidir este, este coloquio. Eh, uno eh, de ellos es Cristóbal Cobo. Eh, está por aquí. Por favor, Cristóbal, toma tu asiento. Cristóbal es editor. Cristóbal Cobo es editor de libros en editorial Manuscritos. Y ejerce el periodismo ciudadano independiente a través del canal Debates Abiertos de televisión. Podéis seguir el canal, yo estoy suscrito y la verdad que es interesantísimo y enriquecedor escuchar. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación como articulista freelance, creó el primer periódico gratuito de España, Generación 21 publicación que se distribuía quincenalmente en las principales universidades de España desde 1996 al 2008. Conoció las ideas de Antonio García Trevijano en el año 1989 y a él personalmente en 1993, en los tiempos de la famosa conspiración republicana. Desde entonces no ha dejado de reflexionar acerca de cómo provocar la revolución de la libertad política de los españoles, que acaba con el régimen del Estado Autonómico de partidos que ha esquilmado y arruinado a la nación española en sus más de 40 años de espolio. Considera que ha llegado la hora para la acción política revolucionaria y que ese es el sentido de la enigmática frase de Antonio García Trevijano. La libertad viene en nuestra busca. Cristóbal Cobo. El segundo, el segundo ponente, Javier Torros. Pasa, por favor, al escenario. Es escritor. Javier Torros. Es periodista y escritor, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y máster en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Tras varios años dedicado a la traducción, trabajó como redactor para los diarios Sur, La Voz de Cádiz y ABC de Sevilla. Fue columnista en el Independiente de Cádiz. Posteriormente se incorporó al equipo de comunicación de Airbus Group y fundó el periódico Innovación, centrado en información del sector tecnológico malagueño, del que fue director. También dirigió brevemente el periódico digital Diario de la República Constitucional. Posteriormente ha sido coordinador del equipo de marketing digital del área de turismo del Ayuntamiento de Málaga y es autor de La Sencillez de las Cosas, de la editorial El Viejo Topo y golpe a la nación. De Ediciones Manuscrito. Con todos ustedes, Javier Toro. <laughs> bueno, pues habéis escuchado las preguntas que se han formulado, entonces sois vosotros yo los que tenéis que darnos respuestas. <laughs> y en la última mmm, media hora, pues eh, escucharemos también las preguntas que nos quieran hacer el público. Así que adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta radiante mañana de sábado en Málaga. Gracias también a los organizadores, que sé que son un grupo de siete personas, ¿no? que, de ciudadanos libres, que han decidido dar este paso y empezar a organizar estas jornadas para que hablemos de, de lo que hay que hacer en España, de cómo organizarnos. Por lo menos es nuestro, nuestro concepto. Hoy eh, nosotros vamos a tratar el tema de la necesidad, casi la obligación, de poner en marcha la revolución para la libertad política de los españoles. Para eso me acompaña Javierto Rox, que tiene una mente realmente estructurada y sabia. Yo lo he comprobado porque llevamos ya bastante tiempo de relacionándonos y ha venido a muchos programas y él es capaz de poner muy bien los puntos. Yo soy más caótico, más de estilo poético, visionario y él racional. Cuando personas de caracteres tan diferentes llegan a las mismas conclusiones, quiere decir que detrás de esto hay una verdad, ¿no? una verdad fuerte. Eh, entonces vamos a ver si somos capaces... Primero de explicar, aunque yo creo que casi todos los que estáis aquí ya lo, lo tenéis claro, que, que la revolución de la libertad política es lo único que puede sacar a España del estado de postración en los que cuarenta y tantos años ya de partitocracia nos han dejado, y de evitar el, el grave peligro, porque desde luego el régimen ha expoliado a la nación en todos los aspectos y ya no les queda nada que expoliar, es ya lo único que pueden ofrecer a los captores es eh, la soberanía española. Entonces hay graves peligros de disgregar la nación, disgregarla en las 17 taifas o en, las que, o en varias, por lo menos, para que cada uno de esos caciques regionales pues, directamente negocie con la Unión Europea o con las grandes organizaciones internacionales, que son las que marcan nuestra política, que, en la cual carecemos totalmente de autonomía, de independencia y de soberanía. Es un régimen apátrida, es un régimen a los que debemos considerar fuerzas de ocupación, es una frase de mi mujer que está por ahí, pero que creo que es, que es perfecta para describir lo que es el régimen, para saber que tenemos que luchar contra ellos con toda nuestra fuerza, poniendo toda nuestra inteligencia y nuestro corazón en esa lucha, y tenemos que ser muy astutos para organizar. Este movimiento revolucionario. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de articular un poco esta idea y iremos entrando en la, en, en, en la materia de cómo se puede organizar una, una revolución. Y lo primero, pues yo le voy a dar la palabra, porque esto es un diálogo y luego será un coloquio con todos vosotros. Y lo primero, le voy a dar la palabra a Javier para que él nos haga esos magníficos repasos que hace. Sobre por qué, eh, por qué necesitamos esa, esa revolución, por qué aquí ya no es momento de reformas, no es momento de crear nuevas asociaciones o nuevos partidos para que intenten cambiar las cosas desde dentro, sino por qué estamos abocados en este momento ya a. Eh, es nuestra obligación, es en lo que tenemos que pensar todos, es nuestro deber, por qué tenemos que hacer la revolución para la libertad política de los españoles. Así que, Javier, si te parece, pues. Sí. exponos esa necesidad y esa legitimidad de la revolución. muchas gracias, cristóbal. me sumo también al agradecimiento a los organizadores de este acto. me parece que esto es una auténtica maravilla. Eh, quien nos ha antecedido en la palabra ha hablado de, de la necesidad de que la sociedad civil despierte y empiece a reaccionar. yo creo que esto ya es una manifestación de la sociedad civil despertando reaccionando y llamando la atención sobre los problemas que son visibles para cualquier persona que se detenga a observar lo que sucede a su alrededor. Y dicho esto, yo creo que sí que es necesaria una revolución de la libertad política en España, tal y como decía anteriormente Cristóbal, por una razón muy sencilla y para verificar que esta razón nos da sobradas justificación para la realización de esta revolución de la libertad política, basta con mirar a nuestro alrededor, basta con ver cuál es el estado de la, del statu quo político español en este momento. Nos encontramos en una situación en la que el separatismo se ha adueñado del gobierno de la nación. El gobierno español depende no sólo de personas que han dado un golpe a la nación hace escasos cinco años sino que se apoya también para su sostenimiento en los herederos de eta en la actualidad esto ya nos da una visión muy diáfana de cuál es el estado de cosas y si hemos llegado a este estado de cosas por qué hemos llegado a este estado de cosas pues porque las reglas del juego existente lo permiten. Si las reglas del juego existente permiten que el gobierno de la nación esté supeditado a quienes están conjurados en la liquidación de esa nación, aquí hay algo que falla. Y lo que falla son esas reglas del juego político que han permitido o que han, nos han llevado a esta situación. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Pues evidentemente la Constitución de 1978. Digo Constitución sabiendo, como todos sabemos aquí, que en realidad es una carta otorgada. Pero bueno, quienes nos vean con posterioridad eh, en el futuro, pues eh, diremos Constitución para entendernos. La Constitución de 1978 es el motor de absolutamente todos los males políticos de España. Es el motor de la partitocracia, es el motor que impide que los ciudadanos, como gobernados, podamos elegir a nuestro gobierno de forma directa y como legislados podamos elegir de forma directa a nuestros legisladores. En este estado de cosas, y dado que no podemos elegir nada, ¿quién elige? Los partidos, las cúpulas de los partidos. ¿Cómo han llegado a esto? pues mediante el sistema electoral proporcional esto es algo que sabemos todos los que estamos aquí las cúpulas de los partidos establecen las listas el orden de las listas designan quién va a ir en esas listas y quien va a ir en esas listas va a ser obediente a quien le pone en ella porque le debe el cargo debiéndole el cargo va a ser obediente a cualquier instrucción que le dé de esta forma pues ya sabemos con este eufemismo que llaman disciplina de partido, que en realidad es el mandato imperativo de los partidos sobre sus diputados, en flagrante violación de la Constitución que prohíbe expresamente el mandato imperativo. Aquí ya estamos viendo varios detalles de cómo la Constitución de 1978 es el auténtico motor de los males políticos. A mí me gustaría incidir ahora también. ¿Por qué tenemos derecho a hacer esa revolución? Muy bien. ¿Estamos legitimados? En la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto del 89, se establece que uno de los derechos mmm, naturales y, por tanto, imprescriptibles del, del ciudadano, del hombre, de la mujer, evidentemente, es el derecho de resistencia a la opresión. Si tenemos un gobierno al que no podemos elegir, tenemos unos legisladores a quienes no podemos elegir, esos legisladores legislan para sus propios intereses y esos gobiernos gobiernan para sus propios intereses personales y no los de sus gobernados, entonces aquí hay una opresión evidente. Los oprimidos somos todos los miembros de la comunidad nacional, los que no formamos parte. De esa estructura del Estado que gobierna y que legisla. Entonces, si estamos oprimidos, tenemos derecho a resistir a esa opresión. Luego, el llevar hasta las últimas consecuencias este derecho de resistencia a la opresión podría ser otro debate. Pero estamos moralmente legitimados para oponernos con firmeza al estado de cosas actual, oponernos con firmeza al régimen del 78. Decir hasta aquí hemos llegado queremos elegir a nuestro gobierno como gobernados que somos y como legislados queremos elegir a nuestros legisladores. Entonces, si te parece Cristóbal, si tienes sí. algo que añadir al respecto, sí, no, eh, totalmente de acuerdo con lo que has explicado magistralmente y decir que re realmente hoy, hoy día es muy fácil explicar esto a personas que no estén formadas políticamente, que no hayan estudiado todas las eh, teorías de García Trevijano ni de otros pensadores porque eh, se puede demostrar objetivamente que el régimen del 78 ha fracasado en todos los aspectos. Si hacemos una comparativa de la situación de España en el año 78 y la situación de España ahora, en cada aspecto, cómo está la economía, cómo está la industria, cómo está el empleo, cómo está eh, la cohesión eh, entre, entre las regiones, cómo está la sociedad dividida. No hay un solo aspecto, cómo está la educación, cómo están los medios de comunicación. Es que había más libertad de, de prensa eh, poco después del franquismo, no en el franquismo, pero poco después, o sea, que fue una explosión, salieron miles de medios, como está ahora. ¿Qué han hecho estos días? ¿Estamos mejor que entonces? ¿Qué logros pueden ellos eh, mostrar a, al pueblo? Entonces, esto es tan fácil de explicar que no hace falta saber más, más teoría. Esto hay que ir al pueblo llano, a que entiendan que sus problemas, el problema de, de los agricultores que los están arruinando, el problema de los pescadores, el problema de los ganaderos, el problema de los transportistas, todo tiene el mismo origen, que es un régimen de espolio, es un régimen organizado en, en el cual han privatizado el Estado para los partidos políticos, se lo han repartido además regionalmente y lo que están haciendo es robar la riqueza de la nación. No solo para ellos, por supuesto ellos se enriquecen eh, eh, haciendo eso, pero es que además siguen instrucciones de otras naciones y de otras corporaciones. No voy a entrar en, en cuáles, eh? no vamos a entrar en teoría de la conspiración quién está detrás, quién no, da igual. No están trabajando para la nación. La nación tiene que recordar cuando se levantó contra el francés. Los políticos de entonces habían dejado que entrara el ejército de Napoleón sin ningún problema. ¿Quién se levantó? Fue el pueblo, cuando comprendió que el, que el político era el aliado de, de la fuerza de ocupación. Bien, estamos en una situación más grave que entonces. Más grave. ¿Por qué es más grave? Porque la sociedad está hecha puré. Porque esta gente ha trabajado para hacer puré a la sociedad. El otro día salía la información, el 45% de los funcionarios tiene que tomar ansiolíticos o barbitúricos simplemente para poder ir a trabajar. El número de, de, de depresiones y toda clase de problemas mentales entre jóvenes y tal se ha triplicado. Los suicidios. Esta gente está destrozando a la nación española. Por eso es nuestra obligación. No es que estemos legitimados. Es que no hay otra cosa más importante que tengamos que hacer ahora mismo los españoles, sobre todo los españoles que han tomado ya conciencia de cuál es el problema, que trabajar, poner su corazón, su inteligencia y su acción para derrocar este régimen, derrocarlo sin ambajes. No hay nada que negociar, nada. No tenemos que aceptar ninguna propuesta de ellos, ninguna reforma, ningún acuerdo, no, no, no. Vamos a luchar por derrocarlo. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo nos organizamos. Hay que tener paciencia, hay que tener tesón y hay que tener determinación para llevarlo a cabo. Y perder el miedo. Perder el miedo. ¿Qué nos pueden hacer? Reprimirnos. Claro que nos van a reprimir. Vamos a tener la inteligencia para responder a esa represión. Vamos a hermanarnos unos con otros. Basta ya de división. Basta ya de grupúsculos. A mí qué más me da las siglas de este o de aquel. ¿Tú, tú estás de acuerdo en que hay que luchar por la revolución de la libertad política, tú eres mi hermano. Esto es como cuando me invade el francés o me invade eh, Marruecos. Le voy a preguntar yo al de, mi, al de al lado si es que él es comunista o si es que es falangista o si es que es cristiano o si es que es ateo, ¿qué más me da? Es mi compañero, estamos luchando juntos. Así que vamos a ver si bajamos cada uno nuestro ego, nuestro afán de protagonismo ¿eh? y nos ponemos al servicio de un ideal. Porque hay que ponerse al servicio. Esto es lo que acaba con la depresión. Yo conocí a un maestro espiritual que le iba a mucha gente que estaba deprimido. ¿Sabéis lo que hacía con ellos? Los mandaba a hospitales a trabajar con gente que estaba desahuciada. Los mandaba a cuidar enfermos terminales. Caramba. Oye, era mano de santo, nada de pastillas. Se ponía a trabajar por otros, a trabajar por algo superior a uno mismo. O nos sometemos a un ideal superior o nunca saldremos de la depresión. Es más, se irá ahondando cada vez más. Nos iremos derrotando, acobardando y perdiendo. Y entonces, bueno, pues nada, seremos esclavos felices de esos ¿no? que dicen en la famosa Agenda 2030. ¿no? no tendrás nada y serás feliz. Claro, ¿qué, ¿qué felicidad es la que ellos plantean? La, la felicidad del barbitúrico, de estar en un ese, bueno, como no siento ni padezco y me lleno la tripa al final del día, ¿esa es la vida que queréis? ¿Esa vida queréis para vuestros hijos y para vuestros nietos? ¿Eso es lo que vais a hacer por esos antepasados que se levantaron, que fueron valientes? Y eso sí era difícil. Muchos me dicen, no, es que la revolución es imposible. No, no, imposible era derrotar al ejército de Napoleón y se hizo. Imposible era conquistar territorios enteros en América con un puñado de hombres. Se hizo. Esos son nuestros antepasados. Españoles, por favor, levantaos. Tened dignidad, tened honor, tened virtud. Da igual lo que creáis, da igual lo que penséis. Somos hermanos todos. Vamos a levantarnos contra nuestros enemigos. Y vamos a, hacer, a ver cómo lo hacemos, porque aquí sí que hace falta una inteligencia colectiva. Aquí no vale que yo, que soy muy listo, he dicho, uy, esto es lo que hay que hacer. No, yo luego voy a hacer una propuesta, pero es una propuesta abierta, para que vuestras inteligencias la mejoren, para que veamos cómo, cómo lo hacemos. Oye, pues esto es buena idea, pero mira, yo se me ha ocurrido, ¡ostras, qué bueno! Vamos a hablar, vamos a juntarnos. Para eso hemos creado canales, para empezar a conectar con mucha gente, distinta, cada una de sus ideas, de tal. No, yo no tengo que estar de acuerdo con cada una de las personas que allí vienen. No, no. Lo que tenemos es que escucharnos entre nosotros y reconocer el enemigo común. Si conseguimos eso, hemos hecho ya un gran paso. Si salimos del derrotismo, que es el principal, el primer enemigo de la revolución, es interno. Es el desánimo y el derrotismo, es ese creer que no hay nada que hacer. No, no. Hay que hacer metanoia. Metanoia es una palabra griega que en, está en los evangelios, que significa literalmente cambio de mente. Cambio de mente. Se tradujo en los evangelios por arrepentimiento. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: cambiar la mentalidad, darnos cuenta de que es posible si nos unimos y si, te, y si tenemos una estrategia clara e inteligente y bien montada, y a ver si somos capaces aquí de establecer algunos puntos de, de, de cómo tendría que ser, qué condiciones se tienen que dar para que podamos lanzar esa, esa revolución, saber que nos tenemos que esforzar y poner al servicio, esfuerzo y servicio. Ya basta de cada uno mirarse el ombligo, ya basta, no, no queremos eh, ser youtubers famosos ¿eh? que nos reconozcan por la calle, no queremos eso. Estamos al servicio, queremos ponernos al servicio de un ideal superior a nosotros y olvidarnos de las luchas entre nosotros. Olvidaos que si se han dividido el CRC, la Junta, el otro, da igual. Bienvenidos todos, porque están de acuerdo en el objetivo. Entonces, ¿por qué voy a rechazar? No, es que este me cae mal. Muy bien, pues aguántate y te pones a trabajar con él, al lado. ¿Mm? porque tenéis que trabajar por el mismo fin, como hermanos. Gracias. A mí me gustaría agradecerte, Cristóbal, este fantástico discurso que, que nos has lanzado, que, que emociona. Y que, y que levanta el ánimo y el espíritu y, y nos permite reconocernos a todos en, en la lucha que perseguimos, el ideal que perseguimos y la libertad política, que es en último término a lo que aspiramos y lo que aquí nos reúne a todos. Me gustaría, mmm, con varias cosas que has comentado, me gustaría hacer mmm, un par de observaciones al respecto. Encantado. Sobre el invasor francés. Mm. has puesto el dedo en la llaga cuando has dicho que los gobernantes de España en 1808 permitieron la entrada en España de un ejército de una tercera potencia, que decía que iba a hacer una cosa, pero claro, una vez que entra un ejército en tu territorio, en tu solar, el ejército está ahí ya, ya no sabes qué es lo que va a hacer ya no tienes control sobre sus actos. Y sucedió lo que ya sabemos que sucedió, que el francés se apropió del solar español, se lo quedó para sí, secuestró al rey Carlos IV, los sucesos de las abdicaciones de Bayona, esos sucesos lamentables, pero tú has observado muy acertadamente cómo quien se levantó luchó contra el francés y lo derrotó, al que era el ejército más poderoso de Europa en ese momento, fue el pueblo español. Señor. Y me gustaría recordar a este respecto las palabras del propio Bonaparte, las que dejó en sus memorias escritas en, en su segundo exilio en la isla de Santa Elena, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, perdón, eh, en las que decía que en España. Habían huido las autoridades, no quedó nadie y que no habiendo autoridad que pudiera defender España de mis tropas, decía Napoleón, pues el pueblo tomó sobre sí esa responsabilidad y fue el pueblo el que comenzó a defenderse. Y la conclusión de Napoleón Bonaparte fue, me encontré luchando contra una nación entera. Exacto. No era un conflicto entre un ejército de un invasor y un ejército que defendía el país invadido, sino que era un ejército invasor contra el 100% de la población que le hacía frente. Y eso fue lo que derrotó a Napoleón, que la nación se levantó, porque la nación somos todos nosotros, uno a uno, la suma de cada uno de nosotros. Y continúo con el tema del francés. España, en los últimos 200 años, ha tenido tres grandes enemigos, que por orden cronológico son Francia, Inglaterra y el PSOE. Esos son los tres grandes enemigos de España. El PSOE en este momento... Es la organización que vertebra el régimen del 78. Es al PSOE al que hay que derribar para poder derribar el régimen del 78. Uh -huh. En estos momentos el sistema político, el statu quo político español está totalmente quebrado. Uh -huh. El Estado de Derecho está quebrado. Cualquiera que tenga ojos para ver, oídos para oír y, y boca para hablar, sabe que el Gobierno... Ha violado la Constitución. Que las Cortes, el Poder Legislativo, han violado la Constitución. Que magistrados de tribunales superiores de justicia de toda España han violado la Constitución. Que los gobiernillos regionales de las comunidades autónomas han violado la Constitución. Y todo esto sin consecuencias. Sin ninguna consecuencia. Es el PSOE el que permite que esto sea así. Es el PP quien permite que esto sea así también, porque el PP es el hermanito pequeño del PSOE. Claro. El PP no supone ninguna diferencia con respecto al PSOE. El PSOE fomenta los separatismos de los caciques regionales. Fomenta una forma de federalismo que va avanzando subrepticiamente que va reptando entre nosotros y que no nos damos cuenta y cuando nos queramos dar cuenta decimos, ¿pero esto qué es? Entonces, no, ya no somos una nación, ya somos una plurinación. Cuando la mal absoluta lógica nos dice que en cuanto a comunidades nacionales, la singularidad es la característica esencial de una nación. Una nación no puede ser una y muchas. O es una o no es una nación. No puede haber más de una legitimidad constituyente. Y la legitimidad constituyente, quien la imprime, es la nación. Con esto quiero decir que, dado que el PSOE es quien vertebra el régimen del 78, y es el PSOE lo que hay que destruir, ¿qué es lo que permite al PSOE seguir existiendo? Que existe el régimen del 78, que el sistema. Estando quebrado como está, continúa, sigue por inercia, no se va a detener. O sea, el Estado no va a llegar un momento que va a decir: qué barbaridad he hecho, aquí estoy violando todas las leyes, estoy fulminando las libertades y derechos fundamentales de 47 millones de ciudadanos. Bueno, entonces, hasta aquí he llegado, voy a, a dar un paso atrás y que esta nación, pues al fin se pueda gobernar, se dote de, de recursos para gobernarse. Discúlpenme. El Estado no se va a detener. El Estado va a continuar. Pero estando quebrado como está y estando el régimen del 78 muerto, porque está muerto, ¿qué es lo que me lo mantiene con vida? Porque sigue con vida, continúa. Realmente, como un zombi. ¿eh? Como un zombi, exacto. Esa es la palabra. Es un zombi. Es un zombi Pero, ¿qué es lo que le da aliento a ese zombi? los apuntes contables del Banco Central Europeo. Es Dinero que no existe, que quizá no existe ni en papel. Son simplemente apuntes en un ordenador, en un servidor, que estará, no sé, en Frankfurt, no lo sé. Y eso es lo que hay. Y si eso se detiene, el régimen se viene abajo, porque deja de tener esa respiración asistida. Esa es la razón por la que yo creo. A ver qué opinas tú, Cristóbal, y el resto de, de los asistentes, que una de las acciones que debemos acometer es minar y socavar los cimientos de la Unión Europea. Sí, sí. Hay que atacar a la Unión Europea, porque es la Unión Europea la que está manteniendo con vida el régimen que nos está oprimiendo, el régimen que nos impide elegir a nuestro Gobierno y a nuestros legisladores de forma directa. ¿Cómo podemos socavar y minar la Unión Europea? Pues nuestra capacidad de acción ahí es bastante limitada, pero sin duda alguna, cosas que podemos hacer constantemente es señalar constantemente y en todas partes y en todos los contextos que la señora von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea y nadie la ha votado. El señor George Michel es presidente del Consejo Europeo y nadie le ha votado. ¿Quiénes son esos señores que tienen ese poder, ese inmenso poder, que amenazan a las naciones como han amenazado recientemente al pueblo italiano? Cuidado con lo que votáis. No vaya a ser que votáis algo incorrecto que a mí no me guste. Y los italianos han votado libremente. El resultado será uno, será otro. Eso es irrelevante. Aquí lo relevante es que la Unión Europea se ha elegido a sí misma en guardiana del voto correcto. De cuáles son las conductas que debemos realizar los ciudadanos. Y esto es inadmisible. La Unión Europea se ha convertido en un protoestado totalitario que se nos está metiendo en la cocina, se nos está metiendo en casa, nos está diciendo mmm, qué energía debemos utilizar, nos está diciendo cómo tenemos que calentar el agua para tomarnos una ducha, nos está diciendo no ducháis tanto que consumís mucha energía. Nos está diciendo a ver si en el futuro empezáis a comer insectos, porque aquí la carne para todos no llega y nosotros queremos la nuestra. Pero claro, vosotros, que sois el pueblo, la chusma, comed insectos, que nosotros vamos a hacer una ley para aprobar que esto sea legal y que os alimentéis de insectos. Y ahí tendréis vuestras proteínas de, de bichitos. Hay que socavar la legitimidad de la Unión Europea. Hasta las últimas consecuencias. ¿Qué esto significa el derrumbe del euro? Bueno, pues que se derrumbe el euro. Si no, vamos a, no vamos a estar peor de lo, que, de lo que estamos en la actualidad. Yo no soy ningún experto en economía. Esta tarde tenemos a Alberto Iturralde, que ve aquí, para, para hablarnos de estas cuestiones. Pero la situación actual, si se desmorona el euro, yo no creo que fuera a ser mucho peor. Es más, quizás esta sea la oportunidad de destruir el euro, recuperar la soberanía que permite tener una propia moneda y emitir tu propia moneda y, y realizar las acciones que, que un gobierno pueda realizar a, a ese respecto, las mínimas, porque tengo entendido que es bastante recomendable que cuanto menos intervengan los gobiernos en las cuestiones económicas mejor, o al menos eso pienso, y... Y bueno, quizás sea esta una magnífica oportunidad para ellos. Sin duda, sin duda. Bienvenida a la crisis. Eh, sí, todo el mundo. Bueno, es curioso primero que en España no hay un solo partido que sea anti Unión Europea. En otros países de Europa sí los hay. Hay algunos partidos que por lo menos son son europeos por una cuestión de patriotismo y de defender la nación propia, sabiendo que Europa, pues, pues bueno, nos tiene nos tiene sometidos. Eh... Has hablado muchas cosas, entre ellas lo del tema del, del PSOE. Ahora, el 25 de octubre, creo que se cumplen 40 años del de primer gobierno del PSOE, en el año 82. Yo, por eso, a veces lo llamo a esto, que a algunos me regañan y dicen: Es que con eso confundes. Yo, a veces, lo llamo régimen del 82, porque realmente cuando este régimen se consolida, tal y como lo conocemos, es entonces, es cuando el PSOE hereda el movimiento nacional, es decir, hereda el Estado. Se queda con todo, los sindicatos, las asociaciones, las ONGs, las organizaciones vecinales, todo es PSOE ya. Y el resto de partidos son sus comparsas, digamos, en la medida en que le sirvas al PSOE, eh, bueno, pues ahí está. Es, y es cuando ya se abre el Estado autonómico tal y como lo conocemos, porque hasta, hasta entonces se iba reformando poco a poco, se iban añadiendo. Yo considero la transición el periodo que va desde el asesinato de Carrero Blanco. Hasta el golpe del 23F y la entrada en la OTAN. Eso es la transición para mí. Y el régimen, realmente tal y como lo padecemos desde hace 40 años, empieza ahí, en el 82. Pero bueno, no me voy a enrollar con eso. Me parece bien llamarlo régimen del 78 porque es lo que se ha popularizado y, y porque está unido al, al tema de la Constitución, aunque. Bien dices que la Constitución es el origen de todos estos males, pero es que para más Masinri la Constitución no se cumple y no pasa nada, o sea que, que, que es tremendo, ¿no? Eso, eso ha dado pie a que, a que aparezcan partidos reformistas, ¿no? como, como es ahora Vox, que, eso, que se re, re, reivindican un patriotismo constitucional. Pues menudo remedio, o sea, van a, nos lo van a remediar con lo que ha causado el problema. Maravilloso. No, patriotismo ni constitucional ni leches. El patriotismo de la nación española, de defender los intereses de los españoles. Por supuesto que tenemos que luchar contra la Unión Europea, tenemos que hacer una labor de propaganda y de concienciación de que la gente entienda que nuestra entrada en la Unión Europea bueno, fue un desastre. O sea, lo que aquí se negoció es des desmantelar nuestra pesca, nuestra industria, eh, eh, la agricultura, para no competir con los franceses, con los italianos y tal. Y ahí seguimos. Y hay como un europeísmo de ignorantes en España que es, que es asombroso. No, no, que vamos a ser más pobres. Muy bien, asumamos la pobreza. ¿Qué problema hay? ¿Nunca habéis sido pobres? Yo he sido pobre. En épocas de, de, de tu vida, ¿pasas mal? No pasa nada. De todo se sale. Con esfuerzo, con trabajo, con la ayuda de otros. Unámonos y, y asumamos la pobreza. Si la pobreza va a llegar de todas maneras. Los que sois economistas, el otro día hicimos un programa que a mí me dejasteis temblando. Pero efectivamente, si la pobreza va a venir de todas maneras, bien, pues asumamos la pobreza, pero con honor y con dignidad. Sí, somos pobres, conscientemente vamos a ser pobres, pero vamos a tener honor y vamos a salir por nuestros medios. Y vamos a volver a levantar la riqueza de España. No vamos a dejar que, como, como lo habéis vendido todo, ahora os quedéis los puertos, os quedéis... Eh, lo que tengamos de recursos, explotéis vosotros. Si aquí hay uranio o si hay bolsas de gas, lo explotéis vosotros. Y nosotros, bueno, recibamos una paguilla y vayamos tirando y luego me tomo el ansiolítico y, y voy pasando la vida. ¿Pero esto qué es? Por favor. Hay que poner fin a esto. Yo, si os parece, entraría en, en, en cómo. ¿Cómo podemos organizar estos, estas, esta, esta lucha? Aparte de, de, sí, lo que ya se está haciendo de. de Difundir las ideas, lo que acaba de proponer Javier de difundir también esa crítica a la Unión Europea como, como un asunto que no nos interesa, que nos ha dado crédito y aquí hemos vivido como nuevos ricos inconscientes, que hemos caído en un hedonismo vergonzante, ¿eh? en un felicismo estúpido, cada vez más ignorantes, cada vez más frívolos. Es que es lamentable. Ver, ver, vamos, es que incluso la televisión, que ya era mala en, en los años 80, pero. Todavía había algún debate con cierto nivel, alguna cosa. Pero ¿esto qué es? Pero ahora mismo, si, si, si tú preguntas por la calle y ya la gente no sabe ni, ni. No sabe nada. No sabe de nuestra historia, no sabe de filosofía, no sabe de teoría política. No sabe de nada. Y lo estamos dejando. Que así ocurra. La responsabilidad es nuestra. No podemos extrañarnos de que la mafia sea mafia. Nos vamos a extrañar de que los políticos roben y nos vamos a indignar por eso. No, no, es que con lo que tenemos que estar indignados es con nosotros que lo permitimos que lo permitimos que somos pusilánimes que no nos atrevemos no, no, no te señales ten cuidado a ver qué tal a cara descubierta a cara descubierta algunos los portavoces de la buena nueva otros tendrán que ir clandestinos no pasa nada vamos a ver cómo lo hacemos ¿Mm? hay gente que por su situación, por el trabajo que tiene, porque a lo mejor está en el ejército, o porque a lo mejor está en la judicatura, o está en, en ciertas. o en la policía, pues no puede dar la cara abiertamente. Bien, pero va a estar haciendo un trabajo, vamos a trabajar todos por ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo primero es tener claro cuál es el objetivo para la revolución de la, de la libertad política. Hay que pensar qué es la revolución. Para mí, la revolución tiene dos fases claras. La primera fase es la fase destituyente, sin la cual es imposible la siguiente fase. O sea, a mí me hace gracia cuando veo gente, no, pues vamos a ver a, para cambiar la ley electoral. pero Dicen, no, es que cuando cojamos la hegemonía, la, la hegemonía cultural dentro de 10 años, digo, o sea, ya le está regalando al régimen 10 años para empezar. Pero, esto, pero ¿qué propuesta es esa? Proponer ese tipo de cosas... Es como decir, no, bueno, yo, eh, estamos en la cárcel atados con cadenas de cinco metros. Bueno, voy a negociar con el carcelero a ver si me da diez metros de cadena. <coughs> Pero qué clase de, de, de revuelta es esa. O sea, tú quieres diez metros para poder andar un po, unos metros más en el patio. No, no, yo quiero quitar la cadena, tirar al carcelero al, al mar y ser libre. Entonces, hay que atreverse. Hay que mover la famosa ventana de Overton. Y hay que empezar a hablar abiertamente de revolución. Revolución, sí señor, no reforma, no hegemonía cultural. La hegemonía cultural, os anuncio, ya está conseguida. Recordad que la sociedad en relación al poder se divide en tres facciones. Los que están con el poder y lo defienden a muerte, eh, todos esos que viven de estos chiringuitos, en un chiringuito de género, en un chiringuito climático, en eh, que le ha colocado el alcalde en no sé qué, eh, que le da una paga. Por supuesto, esos son los adeptos al régimen, los que lo van a, los que lo van a defender. Luego está el otro, otro tercio, que tercios no significa que sea cada uno un 33%. No tiene nada que ver con porcentajes, tiene que ver con la forma en la que te relacionas con el poder. Otro tercio, que suele ser además el mayoritario, que es el indiferente, que es la mayoría. La mayoría, pues más o menos, pues obedece al que manda y no se mete en líos. Si está franco es franquista, si está el PSOE es socialista. Le da lo mismo. Esa es a la mayoría. Eso no nos tiene que preocupar. Y hay gente que dice, es que, es que la mayoría... Y digo, bueno, ¿Y qué nos importa a la mayoría? ¿A los revolucionarios nos importa la mayoría? ¿Conocéis alguna revolución que le hiciera la mayoría? La mayoría nunca hace nada. La mayoría se suma al que triunfa. Y luego está el otro tercio, que Trevijano llamaba laocrático. Yo, como no me gusta ser pedante, yo lo llamo el tercio revolucionario. El tercio revolucionario, lo que... En tiempos del franquismo se les llamaba desafectos al régimen. Ese tercio revolucionario no hace más que crecer. Cuando yo empecé con Trevijano en los años 90, tú le decías a alguien que España no era una democracia que... y te miraban como si le decías que te acababas de encontrar con los extraterrestres. Decía, este está loco. Primero, no se lo creían. Y segundo, no les importaba porque más o menos tenían para andar, se estaban de juerga, no sé qué. Bueno, esto jauja, ¿a mí qué me importa? Ahora... Es un, es un discurso que está a la orden del día. Es que lo hablas con gente. Si es que son todos iguales, si es que no sé qué, si es que aquí no hay. Se dan cuenta. El, ter, el mismo término, partitocracia, eso se ha popularizado. Para mí, eso es la hegemonía cultural. No que sea la mayoría. Pero es que la mayoría nunca va a ser. No, no. Lo que hace falta es una fuerza suficiente de hombres y mujeres dispuestos a bregar. Para quebrar al Estado. Al Estado hay que golpearle al Estado autonómico de partidos, que hay que llamarlo por su nombre: Estado de partidos autonómico o Estado autonómico de partidos, es igual, porque son las dos, las dos patas de, del régimen, las que, las que han expoliado a la nación española, han creado esa división ¿eh? y nos están dejando en, en una situación que, bueno, pues nada, vamos a ser sometidos. Y nos vamos a dejar porque estamos pensando en, en otras cosas. Pero es por nuestra culpa, porque el tercio revolucionario no somos capaces de unirnos y de plantarle cara a ese régimen. Vamos a unirnos y vamos a tener el objetivo claro. ¿Y qué objetivo es ese? Pedimos el derroca, el, la destitución o la dimisión del Gobierno, del Congreso, del Senado de los gobiernos y parlamentos autonómicos. Y hasta ahí llegamos, por ahora. Porque con eso es suficiente. Si las fuerzas revolucionarias somos capaces de presionar al Estado de tal manera que otras fuerzas del Estado le acaben diciendo, oye, mira, quítate que esto ya no funciona. Entonces, ¿qué, qué pasa? Entonces, ¿qué hay que hacer? formar un gobierno provisional, revolucionario, para organizar ese periodo de libertad constituyente, que también nos explicó Antonio y, y que, que tantos estáis difundiendo, ¿no? cada uno por sus medios, para garantizar una transición, digamos, ordenada a otro régimen, al régimen que, que pretendemos, que es ese régimen de libertad política colectiva, donde podamos... Elegir al presidente del Gobierno, donde podamos elegir a los diputados que de verdad nos representen, donde el Poder Judicial verdaderamente quede separado y no esté nombrado por, los, por, los, por el Parlamento, que también ha prevaricado, por cierto, el Parlamento en pleno. ¿eh? Ya prevaricó cuando aprobó la ley Biogen, que todos sabían que es inconstitucional, y ahí está. Y se sigue aplicando. O sea, el, el Parlamento y los parlamentos regionales y todos prevarican. La prevaricación es en España factor de gobierno. La corrupción, decía Antonio, ¿no? que era factor de gobierno. Sí, sí, la corrupción, pero hoy en día es la prevaricación ya más descarada. ¿Eh? Hubo, hubo un ministro, Corcuera, yo me acuerdo, cuando aprobó, presentó aquella ley de, de la patada en la, en la puerta famosa, él dijo, si el Constitucional me, me la retira, yo dimito. Y efectivamente, el Constitucional se la, se la retiró y él dimitió, fue el único, el único que, que ha dimitido por algo así. Pero tuvo una consecuencia voluntaria, porque en realidad el Constitucional dice, oye, usted ha prevaricado, ah, bueno, muy bien, no lo vuelvas a hacer, majete, venga. Y sí. a los seis meses vuelvo a prevaricar y otra vez. O sea, no hay consecuencia ninguna. Y ahí la hubo porque él voluntariamente lo quiso. Desde entonces ningún otro ministro ha, ha tenido la menor dignidad de dimitir cuando el Constitucional, oye, usted ha aprobado una ley que es inconstitucional. Es que eso es gravísimo. Es que la partitocracia española ya es un caso extraordinario. Porque partitocracias hay por por toda Europa y hay en, 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 en Hispanoamérica y hay muchos sitios, pero bueno allí yo creo que los que, que los gobiernos no incumplen sentencias de los tribunales de justicia, como está pasando ahora con lo de Cataluña, que claman cielo. y además lo, lo dicen abiertamente. Sí sí. Hemos sí. pasado pactado... un gobierno de España y un gobierno regional en colusión para violar la Constitución que Exacto. les obliga a cumplir las sentencias judiciales. Y, y no pasa nada y no hay ningún juez que les llame oiga. Pero incumplir una sentencia eh, de, del Tribunal Supremo. Pero... es más, hacer una ley para incumplir una sentencia. Es, es tal la barbaridad, es tal barbarie, es que hemos vuelto a un estado de salvajismo político. Total, total. Están desmadrados, total. no tienen sometimiento. Es lo que tú decías a, hace un minuto. Lo que está sucediendo es la pura arbitrariedad. Total. La arbitrariedad. No, no hay reglas claro. para el poder. No las hay porque, porque, aunque se llame constitución, no hay constitución. Esa es la prueba. que la violan la, la prueba constantemente es esa. sin consecuencias. Sin consecuencias. Evidentemente, eso es la prueba fehaciente de que no existe constitución en España. Porque una constitución es inviolable. Exacto. Como se atrevan a violarla, bueno, pues eh, en Estados Unidos, oiga, eh, ese tío queda inhabilitado de, de por vida, eso como mínimo. Es que si no tiene cárcel o si no tiene... Una violación de castigos. la Constitución por parte de unos poderes del Estado, eso tendría que poner en marcha, si de verdad es una Constitución, poner en marcha los mecanismos del Estado para detener esa violación de la Constitución y para castigar a quien ha violado la Constitución. Porque es inadmisible que alguien pueda violar la Constitución e irse a su casa por la noche. Como si no hubiera sucedido nada. Como si no tuviera ninguna responsabilidad en el acto. Pero entonces, entonces esto no es una constitución. Es otra cosa. Claro, claro es que no, eh. un invento que tienen ahí para justificar su posición, para pretextar. No, no, nosotros estamos investidos de legitimidad y de legalidad porque lo dice la constitución. ¿Qué constitución? La que violamos. Totalmente. La que arrastramos por el suelo, la que establece libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos que no estamos dispuestos a respetar. ¿Por qué? Porque somos el PSOE y el Estado es nuestro. Y como es de nuestra propiedad, no le damos explicaciones a nadie. Y si hay que cambiar a los jueces para que los jueces digan lo que son nuestros intereses, los cambiamos. Y por eso llamamos al PP a venir a reformar. Eh, o sea, a elegir de nuevo a los vocales del Consejo del Poder Judicial para poder a los jueces que velen por nuestros intereses, no por los intereses de la ley, no por los intereses de la nación, sino por los intereses de quienes están en la cúpula del poder, lo que hablábamos antes y que bien decías de que el Estado ha sido privatizado. Esa es la razón por la que ni el Gobierno ni los legisladores defienden los intereses de la nación, defienden sus propios intereses personales, sí. defienden sus ambiciones privadas y están dispuestos a lo que sea con tal de tener éxito en satisfacer sus propias ambiciones. No les interesa cuáles son los intereses generales de los ciudadanos, eso es irrelevante. Lo relevante son sus ambiciones personales, porque están allí para satisfacerlas, no para satisfacer las nuestras. Esto se está viendo ahora muy claro, no solo en España, sino en todo Occidente. Con el asunto de la epidemia y estos contratos con las farmacéuticas, las barbaridades de contratos totalmente opacos, los miles de millones de dosis que se han comprado de forma injustificada, Dios sabe por cuántas cantidades de dinero y a qué bolsillos habrá ido cuánto dinero y en qué circunstancias y cómo, pues hacen estas acciones porque saben que disfrutan de impunidad. ¿Por qué disfrutan de impunidad? Porque esos mecanismos que debería poner en marcha la ley no se ponen en marcha. Y si no se ponen en marcha, la ley está quebrada. Estamos en una situación, antes decía salvajismo político. Pero es que también es salvajismo jurídico. Total. Porque si el ordenamiento es violable, si el ordenamiento solo tiene que ser de obligado cumplimiento para el que roba una gallina, ¡ah, amigo mío, has robado una gallina! Ajá. A la cárcel, a cumplir pena. Ahora bien, si pisoteas la libertad y derechos de 47 millones de ciudadanos, pues aquí no pasa nada. ¿eh? Oye, vamos a tomarnos unas cañitas, que, que esto no tiene importancia. Ahora, si robas una gallina, ten cuidado. Si robas una gallina, ten cuidado. Yo creo que esta situación precisamente que revela que los gobernantes tienen una agenda distinta a los intereses de la nación, de los gobernados, que gobiernan para sus propios intereses, yo creo que esto ya es incuestionable, es un hecho tan obvio que cualquiera que tenga ojos lo ve. ¿Qué es lo que revela esto? Algo que quien realizó anteriormente la presentación señaló muy acertadamente. Aquí hay un conflicto entre el Estado por un lado y la nación por el otro. Y ese conflicto es irresoluble con las reglas del juego político actual, con la Constitución actual. Si este conflicto entre el Estado y la nación existe, es porque la Constitución de 1978 es el motor de ese conflicto. Y los ciudadanos estamos indefensos ante ese Estado que es una máquina apisonadora que no hay quien la detenga cuando se pone en marcha y vela por sus propios intereses. Y está dispuesto a aplastar a toda la población, porque eso es lo que ha hecho cuando han violado la Constitución durante los estados de alarma. Han aplastado, laminado al 100% de la población. Si el motor de todas estas troperías y trapisondas es la Constitución del 78, insisto, hay que destruir ese motor. ¿Cómo destruirlo? Mediante una revolución de la libertad política. La revolución, muchas veces a la gente oye la palabra revolución y lo primero que le viene a la cabeza es la guillotina en París. Y la guillotina cayendo ensangrentada. La revolución no tiene por qué ser sangrienta. Esa circunstancia no tiene por qué darse. Pero en cualquier caso, aunque valiera alguna muerte, que no digo yo que, que tenga que, que valerlo, ni, ni es deseable que la valiera, pero ¿acaso la libertad no vale alguna muerte? ¿Acaso la libertad no vale el riesgo de jugarnos lo que nos tengamos que jugar por la libertad? ¿O es que somos tan viles que no estamos dispuestos a tomar ningún riesgo? Es que aquí de lo que se trata es solo de irnos a casa, bueno, que no nos molesten demasiado, que hay que ver este gobierno, este señor Pedro Sánchez, qué barbaridades hace y dice, el tío cómo nos engaña, qué cara más dura tiene, que no dice una palabra, que no sea un engaño. Bueno, pero no pasa nada. Yo como yo vivo bien, no tengo problemas, pues no me meto en política. Yo no quiero problemas, no me meto en política. Pues no, hay que meterse. Hay que meterse. Quien quiera ser libre tiene que ser consciente de los riesgos que se asume al tomar partido por la libertad política. Y eso es una realidad. En este conflicto del que hablábamos antes, del Estado y la Nación, alguien podría decir, bueno, pero es que no necesariamente todos los actores del Estado, de, 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 de los que se encuentran en puestos relevantes, no hablo ya tan solo de, del Consejo de Ministros, sino hablo incluso de sus secretarios de Estado, de directores generales, incluso de la Administración. Ellos son perfectamente conscientes de la situación y tienen también una responsabilidad. Alguien podría decir, bueno, sí, tienen una responsabilidad, pero quizá no sean tan conscientes. No que sean inconscientes sobre sus actos y las consecuencias de sus actos, sino... Quizá no lo hacen deliberadamente, quizá no quieren hacerlo. Bueno, eso es irrelevante. Lo que importa aquí no es la voluntad del individuo, sino el resultado de los actos. Es como, no sé, un homicidio involuntario. Quien comete un homicidio involuntario es involuntario. Ahora bien, el acto está ahí, ha habido un homicidio, y esa persona tiene que ser penada por ello y castigada por ello. Pues exactamente lo mismo. No es relevante si hay o no voluntad de oprimir a los ciudadanos. Lo que es relevante es que los actos de esas personas en puestos directivos de la Administración, en tribunales de justicia, en cualquier puesto del Estado, pues que está oprimiendo a los ciudadanos. Y eso hay que señalarlo también, porque eso también es relevante. Pues totalmente de acuerdo, pero ahora me gustaría retomar. Eh, antes os he hablado de las dos fases de una revolución, la fase destituyente y la fase constituyente. Yo creo que la labor cultural y de difusión de ideas, de lo que es el diputado de distrito, lo que es la elección del presidente, lo que es la separación de poderes, pertenecen a la fase constituyente, a la segunda, eh, y creo que se ha difundido bastante bien y se está haciendo maravillosamente por todos los que tienen canales y están ayudando ¿no? a, esta, a esta difusión y también ya hay periodistas que hablan de ello abiertamente y hay, en fin, se ve que, que son ideas que han calado ya, en, al menos en el sector que hablamos, en el sector revolucionario que es el único, que nos tiene que, el único al que nos tenemos que dirigir y no preocuparnos de si la mayoría es indiferente o no. Bueno, pues muy bien, pero nosotros lo vamos a hablar. Entonces, en lo que hay que pensar ahora es en esa fase destituyente. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo somos capaces de derrocar esto, esa maquinaria, ¿no? ese ejército de Napoleón, que es el aparato del Estado y que, que sin duda, cuando se ve amenazado, se va a defender? Eso, eso es así. Bueno, yo tuve una visión un día. Vi que surgían los comités destituyentes. eran grupos que se organizan sectorialmente, Comité Destituyente Agrícola, Comité Destituyente Transporte, Comité Destituyente Judicatura, Comité Destituyente Ejército, grupos casi semiclandestinos, sino en gran parte clandestinos, una organización que no es organización, pero que tampoco es antiorganización, casi una hermandad. Espiritual. Que cuando hay esas protestas de agricultores en Jaén, se infiltran en ellas y les dan las claves para entender cuál es el, la verdadera causa de, de sus males. Que se dejen de reivindicar, no, es que, que me quiten 10 céntimos del precio del gasoil. Eso no va a ningún lado, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No, no. Aquí hay que quitar a los que están causando la miseria de los españoles y el sometimiento. Hay que ser capaces de pensar y, además, utilizando sus mismas armas de propaganda. Vosotros seguramente todos conocéis eso de Anonymous, ¿no? Unas armas de propaganda buenísimas. Son unos tíos que salían, hacían unos vídeos y denuncian cosas. Bien, vamos a organizarnos así. Vamos a salir con mensajes contundentes este es un mensaje para los políticos españoles y anti españoles somos los comités destituyentes y hemos venido a derrocaros. y después daremos el mensaje a los españoles y después le daremos un mensaje al rey y le daremos un mensaje a los jueces y le daremos un mensaje al ejército. la revolución tiene, tiene dificultades por supuesto. Ya antes os he dicho que la primera es interna, es ese derrotismo, ese pensar que es que no hay nada que hacer, etcétera. Eso es mentira. Eso nos han hecho creer, ¿eh? precisamente para que no lo hagamos. Pero también tiene otras. Por ejemplo, esta división en la que, que vemos entre propias personas que estamos eh, en las mismas ideas y, y peleados porque es que a mí me cae gordo este, este no me gusta, no si va ese yo no voy. Todo esto de lo que tenemos que olvidarnos. Otra de las dificultades que tiene, que lo estamos viendo, es en las revueltas. En España ha habido pocas revueltas, pero ha habido revueltas muy fuertes en Italia, en, en Alemania, en Francia, en Sri Lanka. ¿Cuál es el problema de las revueltas? Que se quedan en mera, en mera ira, en mera indignación. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo político. Si no tienes objetivo político, la revuelta acaba fracasando. ¿Por qué haces? Estallas con ira, quemas cuatro coches. Y después... Y ya, ya temir... y ya se va. ¿Por qué? Porque no ahí está el objetivo. Nosotros tenemos un objetivo. Nosotros tenemos muchas ventajas en España. Dejemos de lamentarnos porque en España no hay revueltas. Mejor que no las haya. Si es que esas revueltas acaban fracasando porque no están bien organizadas, porque no tienen objetivo. Nosotros tenemos dos ventajas. Primero, que podemos concebir ese objetivo, que es el derrocamiento de este estado de partido. Y segundo, que tenemos detrás... Toda la formación política de la que otros carecen. Es que en Europa no conocen esas ideas. No saben que el mal que, que están padeciendo es por culpa de las partitocracias que tienen, que no tienen libertad política. Nosotros sí lo sabemos. Eso es una ventaja tremenda comparado con la de los demás. Los pobrecitos de Sri Lanka han sido muy valientes, han estallado, le han tirado los coches y, y han quemado las residencias del presidente y de todo. Pero ¿y después qué? Después eso es reprimido y entonces llega otro, ponen otro, porque no cambian el sistema. Nosotros tenemos una ventaja increíble y es que tenemos las ideas. Entonces vamos a unificarnos en un objetivo, vamos a unirnos en el objetivo de derrocar esto, que no queremos negociar nada. ¿Cómo vamos a negociar con los invasores? Tú pues vas a decir, no, bueno, hombre, pero a lo mejor si hablamos con los coroneles franceses, pues nos tratan un poco mejor y nos dejan aquí cultivar el huerto. ¿Os pues, imagináis que hubiéramos hecho eso los españoles cuando... Pues, pues nada, seríamos una región de Francia administrada por ellos. No, no, aquí no hay nada que negociar. Aquí hay que derrocarlos. Entonces yo propongo esa idea abiertamente, sin decir, ah, esto tiene que ser porque es mi idea y yo soy el más listo. No, no. Organicémonos como comités destituyentes, pero no como una asociación. No, no, no. Hay que infiltrarse en cada uno de esos sitios, hay que ir entrando, hay que hacer esa labor. Hay que ir explicándoles a toda esa gente que está indignadísima y que ve que esto no funciona y que los políticos son unos sinvergüenzas y tal, hay que explicarles y, 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 y que comprendan que el único objetivo es derrocar esto. Que cuando derroquemos esto seguramente pasaremos unos años muy duros, pero es que esto hay que asumirlo, vamos a pasar años duros, por supuesto. Vamos a tener pobreza, vamos a tener problemas de todo tipo. Va a haber otros países que van a preocuparse con esto. Pero precisamente la situación de crisis que hay en el mundo de esa es buenísimo. A Río Revuelto ganancia de pescadores. Fantástico que vaya más esa crisis, porque eso nos ayuda a los revolucionarios. Pero claro, es que lo primero que tenemos los, los revolucionarios es que tomar conciencia de cuál es nuestro deber y nuestra misión. Vamos a tomar conciencia, vamos a organizarnos... No en una asociación, no en una estructura partidaria, porque ya hemos visto lo que pasa con eso, que, que, que efectivamente pues uno se hace en la dirección y entonces ya tienen miedo de que este, uy, a ver si me va a quitar el sitio, no sé qué, y, a, y acaba reproduciéndose. Y yo lo he visto durante estos años, y se ha visto con los distintos grupúsculos que han ido surgiendo para luchar contra las medidas de la pandemia y de todo esto, que al final de cada uno salen cinco diferentes y cada vez está todo más dividido. Es que esto es ridículo, pero dejados de, de ese tema. No, no. Tú eh, tienes eh, con, tú estás, eres transportista y no sé qué. Vale, tú empieza a trabajar ahí. Tú empieza a trabajar por allí. De esa propia acción, de ese ponerse en marcha, con una idea común de lo que vamos a, de lo que pretendemos y de lo que conseguimos, ahí no os preocupéis que surgirán espontáneamente de nuestra tierra y de nuestro pueblo, los líderes que sean capaces de arrastrar a las masas. Un spiritman, ¿no? El tío que salió ahí, empezó a tal, y oye, pues hizo una, una gran labor y que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Cinco minutos nos quedan. Vale, me dice. Bien, yo quiero, yo quiero lanzar esa propuesta de los comités destituyentes. Si os gusta el nombre, si no... yo A mí me gusta el nombre por una cosa, porque yo creo que la revolución tiene que empezar a hablar un lenguaje propio. Que no sea el lenguaje típico y que nos dejemos de tanta teoría y de tanto. No, la separación de poderes, el diputado y mayoritario de distrito. La... Vale, sí, si sí, ya no lo sabemos de memoria. No, vamos a crear nuestro propio lenguaje, vamos a hacer un lenguaje revolucionario, vamos a meterles miedo. Les vamos a acojonar Claro que sí. ¿Y sabéis por qué les vamos a acojonar? Porque ya estamos infiltrados. Ya estamos en la judicatura. Si sí, ya estamos en el ejército. Lo que pasa? Es que ellos no van a poder hablar. Ellos están esperando a que nosotros nos levantemos. ¿Cómo, se, cómo nos levantamos? ¿Qué, eh, otra, o, otro de los errores, eh, la continua eh, eh, organización de manifestaciones sin Tondison. ¿Pero de qué sirve eso? ¿De qué sirve llevar cinco mil tíos ahí a Madrid, pasar el rato? Bueno, sirve de que nos veamos las caras, nos conozcamos, pero es más eficaz este tipo de encuentros para eso, ¿eh? para crear lazos. Es más eficaz. Y es más eficaz la difusión a través de los medios de YouTube del otro para difundir las ideas. No, no, tenemos, tenemos que tener originalidad, tenemos que ser capaces. Si no tenemos mucha fuerza, vamos a hacer actos simbólicos. Y cuando vayamos cogiendo fuerza, vamos a hacer actos que realmente dañen al Estado autonómico de partidos. Por ejemplo, se me ocurre, si somos capaces algún día de reunir transportistas, ganaderos, agricultores, pescadores. Y somos 10.000, con 10.000, y teniendo tractores, teniendo un camión, teniendo no sé qué, tú bloqueas una ciudad como Madrid. Le cortas los accesos y te mantienes ahí una semana. ¿Cómo puedes responder? ¿Cómo? ¿Lo van a poder silenciar eso los medios? No, tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacer actos espectaculares. Espectaculares, no en el sentido de que sea un espectáculo para, para hacer el tonto, no, no. Espectaculares en el sentido de que todo el mundo los vea de que no lo puedan silenciar los medios, de que no les quede más remedio que decirlo. Tenemos que coger esa fuerza para hacer esos actos y luego tendremos que tener la inteligencia estratégica casi militar de saber en qué momento hay que retirarse, porque te va a venir eh, la policía y te va... bueno, es el momento de resistir y enfrentarse o desconvocamos. Habían venido y desconvocamos, pero convocamos, mañana estamos en Barcelona. Y luego estamos en Sevilla, y luego en Valencia, hay que coger esa fuerza para organizar esto. Os pido que pongáis, os pido a las mentes más claras y a los corazones más nobles de los españoles que os pongáis a pensar qué puedo hacer yo por la revolución, cómo puedo contribuir a esto. Hacedlo por vosotros, por vuestros hijos y por vuestros antepasados, porque estamos fritos. Si no hay revolución, hay disolución. Si no hay revolución. para la libertad política de los españoles. Tenemos la disolución de la nación española. Así que yo os pido que nos sigamos juntando. Muchas gracias, Emilio, Alberto, que sois los que me habéis invitado. Eh, a los otros no los conozco, pero gracias a todos. Gracias a ti que nos has presentado. Y vamos a juntarnos para ver, para pensar cómo podemos organizar. Yo sé que ya hay gente por ahí haciendo cosas muy bien hechas, muy bien pensadas. Con esa nueva inteligencia. Vamos a buscar nuevas maneras. No vamos a ir a lo clásico, eh, vamos a rodear el Congreso. Sí. Y rodeamos el Congreso, llega la policía, nos disuelve. Ah, bueno, pero oye, qué bien lo hemos pasado. No, dejad de eso. Ya llegará el momento. Cuando tengamos millones, cuando surjan esos líderes que sean capaces de arrastrar masas, ahora vamos a ver lo que podemos hacer con nuestras fuerzas. Y ya surgirá el momento de hacer insumisiones fiscales de devolver los recibos de la luz que nos, que nos han metido no sé cuántos impuestos nuevos que se han inventado, ya llegará, pero para eso hay que tener fuerza, hay que tener paciencia, no hay que precipitarse, tenemos que tener un objetivo claro y conseguirlo en el tiempo que sea necesario, pero desde hoy cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos conjuramos para derrocar este régimen. Solo ese movimiento del espíritu, solo eso ya, es, ya ha empezado la revolución. Si nos conjuramos en ese movimiento del espíritu, que es un movimiento colectivo, es como una danza grupal. Tú no puedes hacerlo, pero no puede hacerse sin ti. Gracias y esperamos vuestras Quería decir. ¿Sí? decir? Algo? Bueno, muchas gracias, Cristóbal no que y Javier. Y ahora damos paso a las preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué hay? Buenas a todos. Eh, yo soy. Bueno, no quiero decir quién soy porque me vais a reconocer enseguida. Vengo disfrazado. Y yo soy Maverick. <laughs> Eh, quería, bueno, en primer lugar, decirte que me ha gustado mucho el planteamiento. Yo soy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, se ha hablado aquí, estoy totalmente de acuerdo. Soy de Don Antonio desde el año 74, en que lo sigo casi, casi 50 años en, por la revista PROGRE de aquella época, Cambio 16, cuando la Plata Junta, la Plataforma Democrática, que presidió tal y cual. Bueno, todo esto, <coughs> habría que empezar a hablar de la, de la transición a la que todos alaban. La transición que nos llevó a la, en, en modélica, ejemplar, maravillosa, tal y cual, hasta el año 78 en que empezaron, en que votamos todo borreguilmente, votamos que sí, porque se vendieron. Los franquistas, bueno, los franquistas ya lo sabíamos, que se vendieron tal, pero la izquierda, la izquierda fue la peor. El PSOE y sobre todo el PC de Carrillo, que se vendió. Dice, ¿para qué vamos a complicarnos la vida si esto es una esta es una monarquía, una república coronada, decía Carrillo. Acordaros de aquel, aquel montaje que se montó el tío en Madrid con, la, con los tíos del comité cuando pusieron la bandera, la bandera en trico, perdón, de España en, en, una, en un acto que fue una obra de teatro. Resulta que ahora era, era una, éramos una república coronada. Bien, entonces ahí empezaron nuestros males, efectivamente, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo que eso ya se estableció plenamente cuando el PSOE pegó el pelotazo en octubre del 2002, del 2002 y se estableció y está, efectivamente hasta aquí ya estamos. Sí, perdón. Bueno, la pregunta es, bueno, eh, concretamente, ¿cuál es que debemos exactamente hacer para conseguir, eh, para conseguir que dejemos de... Yo me apunto ahora mismo. El comité, no sé si lo he oído bien, es que estoy perdiendo el oído. El comité de disidentes o de... Yo lo hago ahora mismo... Yo estoy jodido de salud, pero lo hago. Porque estoy jodido. Me quedan tres diarios Tengo más de 70 años. Muy bien. Me estoy quedando sin la, la vista, del oído, tengo un cáncer, estoy jodido. ¿Qué hay que hacer? Lo hago ahora. Buenas a todos. Eh. Agradecido no sé si... a los expositores. Quiero hacer una reflexión en este caso, eh, Vamos a y ahora... partiendo de una palabra que don Antonio utilizaba con frecuencia, la palabra mónada. Mónada en griego indivisible en lo político, el distrito electoral. Yo apunto algo también indivisible, la comunidad. Si la mónada es a la nación en su parte política, la comunidad es la parte mínima del todo nacional. Es decir, la parte más impermeable, impermeable al enemigo, claro. La parte más activa y hermanada, aquí se ha hablado de hermanamiento, para la acción. Y creo que ya habiéndola puesto en práctica en algunos sitios de España, creo que funciona estupendamente. Y era por aportar simplemente ese, esa palabra para tenerla, porque la comunidad se puede integrar en los entes, es decir, los entes eh, institucionalizados, eh, porque no olvidemos que las asociaciones están en, el, en la institución legal del régimen. Eh, eh, y eso eh, produce cierto... Desvanecimiento de la fuerza. Y sin embargo, la comunidad trabaja con una fuerza pura, impermeable, inteligente, colaborativa, resistente y creo que hay que tomarla en cuenta. Gracias. Pues. No sé si queréis que conteste algo a, a los amigos que ya han intervenido y luego se, seguís interviniendo. Yo. Os preguntaba él. El... Sí, él ha preguntado sí. y no ha tenido respuesta. Claro, por eso. ¿Qué hacer? Dices ahora. Lo que hemos dicho. Lo primero, hacer esa metanoia, ese cambio de mentalidad, de asumir la absoluta posibilidad y necesidad imperiosa de ponerse al servicio de la revolución. Lo segundo, poner tu inteligencia. Y tu fuerza, que aunque tengas 70 años y estés un poco mal de salud, que ojalá te mejores, está claro que la tienes porque llevas desde 50 años combatiendo. Ponte eso, ponte a trabajar con los otros, estate atento a lo que vaya surgiendo en cada lado. Yo llevo 30 años observando cada posible movimiento revolucionario que surge aquí, que surge allá. Hay que estar aprendiendo. Pero es que tenemos luego que reunirnos para ver cómo lo organizamos. Porque lo que es un error es lanzar eh, actos para fracasar. Ahora yo veo por ahí, por ejemplo, al vice y algunos otros, voy a montar una huelga general. Cuidado, porque esas cosas, si no se hacen bien, generan una frustración tremenda. Y lo que hacen al final es trabajar en contra, se, co se convierten en acciones contrarrevolucionarias, porque fracasan, desaniman y hacen que, 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 que no se trabaje para conseguirlas. Vamos a tener paciencia, amigos, no se trata de que ahora ya, ahora no salimos a la calle a hacer una manifestación de decir vamos. No, no, no. El, el trabajo es por ahora sutil y soterrado, pero vamos a irlo organizando, vamos a ver si somos capaces de organizar esos grupos que no son asociaciones, no os asustéis, porque las asociaciones son un fracaso, no son partidos, no, no, es otra cosa, es esa comunidad, muy bien dicho la, la palabra comunidad. Y yo añadiría que tan importante como la acción revolucionaria en sí misma, tanto más importante que la acción es la elección sabia del momento en el que realizar la acción. Exacto. Exacto. Si no se realiza la acción, cualquiera que ésta sea, en el momento adecuado para esa acción, esa acción está condenada al fracaso. Así es. Y una acción política fracasada, como muy bien decía Cristóbal, genera frustración, desanima y por lo tanto acaba siendo contrarrevolucionaria. Total. Total. Por eso, por eso es importante que tengamos esa paciencia, pero unida a la determinación. Tengo paciencia, pero para, porque vamos a conseguir un, un objetivo y vamos a empezar a trabajar desde ya para él. Y entonces, efectivamente, cuando se vea con la inteligencia ¿eh? de todos esos que, está, que estamos trabajando juntos, codo con codo, ¿no? oye, ahora es el momento de lanzar esto. Y no necesitamos eso, ser la mayoría. Una huelga general es muy difícil, pero bloquear una ciudad no es tan difícil. Para eso no hace falta ser mayoría. Para eso fa hace falta. La determinación de una serie de colectivos que dice: Vale, yo voy allí. Venga, vamos a, vamos a bloquear Madrid. A ver qué hace. Cuando el Estado no pueda garantizar los suministros, cuando el Estado no pueda recaudar, va a haber otros poderes que van a decir: Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, ¿van a mandar a la policía, al ejército contra vosotros? Bueno, le es muy difícil a la policía reprimir a padres y madres de familia, a trabajadores que llevan. Currando 40 años. No es lo mismo que reprimir a Caleborrocas. Eso le aplaude el pueblo. Oye, reprime a estos locos que están quemando contenedores y tal, y la gente lo aplaude. Pero reprimir a camioneros que estén, que estén en pie de guerra, agricultores, a tíos que se esloman ahí para llevarte los alimentos. No, no. Hay que hacer actos que conciten la simpatía popular. Para que cada vez más ese porcentaje de los indiferentes se vayan pasando al tercio consciente, al tercio revolucionario, cada vez más. Y cuando captemos que es el momento, ya lanzaremos las acciones definitivas. Sí, pero, y mientras tanto, yo creo que también es muy importante mmm, realizar, continuar realizando, como ya estamos realizando, y este acto es, es una manifestación de, de ese trabajo, la creación de una sustancia política en la sociedad. Quiero decir con esto, no nos conformemos con tener el conjunto de objetivos globales en último término como estos son los máximos y debajo de estos máximos no aceptamos absolutamente nada. No, hagámoslo sabiamente también, subrepticiamente también, pero vayamos consiguiendo introducir dentro del debate político cuestiones que son para nosotros relevantes, no todas al mismo tiempo. Y cuanto más fáciles de entender sean, mejor. Por ejemplo, conseguir centrar, poner en el foco del debate pública, público la forma de elección del Gobierno. Todos sabemos aquí que la separación de poderes. Es la separación de los medios de elección de esos poderes. Muy bien, no le calentemos la cabeza a la gente con el diputado de distrito, de la esfera de, de la nación es el poder legislativo, la esfera del estado es, es el poder ejecutivo. No entramos en esas sutilezas que la gente no tiene tiempo de, de estudiar ni de pararse a determinar ni de pararse a decir aquí lleva razón, pero yo lo matizaría. No, no, no no le calentamos la cabeza a la gente. La gente lo que sí entiende muy bien es yo soy un gobernado, tengo capacidad para elegir de forma directa a mi gobierno, no la tengo. Centremos eso en el centro del debate político. Tomemos la iniciativa política y que esa iniciativa sea nuestra. Repitámoslo en todas partes. Exijámoslo en todas partes. Y habiendo esa sustancia de debate previa, una vez lanzada la acción como la que ponías de ejemplo, de, de paralizar una ciudad sitiándola con camioneros, con tractores y demás, que eso no se convierta en una acción con objetivos económicos o que la prensa los pueda interpretar como demandas económicas de grupos económicos determinados, como puedan ser los agricultores o los camioneros. No, no, que esos agricultores y camioneros que realicen esa acción lo hagan con una sustancia política por detrás y que la lleven como bandera, y que esa sustancia, ese sustrato esté ya ahí en el debate público con la exigencia de queremos elegir a nuestro gobierno, no queremos que lo elija un parlamento, no queremos que haya listas, bueno, ya bregaremos con las listas de partidos, pero en primer lugar vamos a poner encima de la mesa que los gobernados queremos elegir a nuestro gobierno y que no aceptamos que nadie más que nosotros elijamos a nuestro gobierno. Más preguntas. Eh, hay varias personas que quieren preguntar, pero les voy a dar eh, paso eh, por, por orden. Entonces, limitémonos no a comentar lo ya comentado, sino a, a expresar la pregunta que queremos hacer. ¿Vale? No, yo, yo después de oíros que me estabas... Que después de oíros, que me estaba extrañando un poco porque yo me imaginaba que todas las personas que estamos aquí ya sabíamos repetidamente todo lo que estaba ocurriendo: lo de Wagner-Meyer, lo de la Comisión Europea, lo del Banco Central, y que nos íbamos a que íbamos a escuchar como algo más concreto lo que teníamos que hacer. Entonces, en lo que, teníamos que, en lo que tenemos que hacer, perdona que, que estoy nerviosa, eh, bueno, yo también, yo tengo 85 años y yo he pasado también por todas estas cosas que ha pasado este señor que acaba de hablar. Y me parece, vuestra idea me parece un poco lenta. ¿Y por qué me parece un poco lenta? Porque yo creo que se pueden hacer otras cosas. Que acompañarían a esto, porque destituyente, constituyente, comités, etcétera, 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 pues eso nos puede llevar pues que ya no esté ni Pedro Sánchez, ni, ni, ni yo, ni nadie. Entonces, yo creo que habría que pensar en algo que a mí me parece que, que a alguien se le podía ocurrir algo que fuera más eficaz, no tan lento, ni tan. Ni tan, como, como diría yo, tan retraído a, a la idea exacta de, de que ya sabemos lo, de, lo del 78, ya sabemos que fue un fracaso, y, y lo de ahora parece porque decís destituir al gobierno y decir a este no sé qué y al otro no sé cuánto, como si eso fuera que lo podemos hacer mañana. Entonces, yo creo que hay cosas como, por ejemplo, que lo han hecho en otros países. Por ejemplo, ¿cómo podríamos animar a los autónomos a que no paguen la fiscalidad? Que eso sí que sería una cosa que se enteraría todo el mundo. E incluso animarnos nosotros a no pagar el IVA o cosas que sean realmente eh, de fuerza, eficaces, que a todo el mundo le interesan mucho. Y, y vuestras ideas, que pueden ser mis ideas, eh, creo que todavía no está el momento para que ellos lo puedan entender. Entonces vamos a perder mucho tiempo y estamos, tenemos prisa porque están pasando cosas muy 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 graves en el mundo y en nuestro país. Entonces yo pediría, eh, en fin, ya, creo que ya me he expresado. Gracias. ¿eh? Bueno. Pues eh, sí, bueno. ¿le puedes contestar. Sí, gra gracias por la propuesta. A mí me parece muy bien. La cuestión es que tengamos la fuerza para eso. A mí, yo soy autónomo. Eh, si esto se convoca el no pagar los autónomos, yo voy a sumar. Pero se van a sumar la mayoría. O vas a ser cuatro para que luego te llegue la inspección de hacienda y te cruja. Porque entonces caemos en lo que hemos hablado, que, que si lanzas cosas para las que no tienes fuerza, al final se convierte en contraproducente. Ojalá podamos coger esa, esa fuerza. Ojalá fuera en unas semanas, ojalá fuera en unos meses. Yo no lo sé. Lo sabe. El creador, los demás que sabemos, lo que tenemos que hacer es empezar ya, empezar a trabajar, empezar a hacer las propuestas, insistir, contárselo a tal, cada uno de vosotros. Si aquí hay uno, yo que sé, que entiende mucho de eh, hacer webs, oye, vamos a crear esa, vamos a crear una plataforma que además esté en el extranjero para que no nos la puedan tirar con las esas de los comités destituyentes para organizar y que no se les y además que uno que sabe mucho de todo eso que no se les pueda localizar para que no sepan quiénes son que es una organización clandestina aunque tenga sus portavoces los que den la cara quien sea quien se sume ojalá se sume Gisbert ojalá se sume Albis ojalá se sume el doctor de Benito quien sea gente que ya está dando la cara bienvenidos todos aquí no hay ningún afán de protagonismo vamos a remar juntos y cualquiera de vosotros que sepa hacer no sé qué diga, oye, yo podría contribuir así. Pensad cada uno. Usted pues dice, pues, pues, me, yo, yo, quise quise, yo, quise, yo voy a hacer yo esta labor. ¿Vais a apoyar? Claro. Yo ya hago ya. Fantástico. Y si se hace y se quiere se consigue, porque los únicos claro. que tenemos el poder somos los ciudadanos. Claro. Y, 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 y si nos dormimos pues no vamos a conseguir nada porque estamos ya muy retrasados y sí, estamos bien. en un momento muy peligroso. ...claro, debimos empezar hace 10 años... ...ya, pero de, de, de hay a partir de las, de las condiciones... ...no, pero yo siento también... ...con esto de las manifestaciones... ...el problema está en que... ...no se hace bien porque 15.000 personas... Como, como, ...como hemos estado en, en ocasiones... ...pero el problema está en que, en que... ...aquí lo que se hace es que se va una... ...y no se va una hasta dentro de otros meses... ...pero yo creo, yo creo que falta organización porque algunos dirigentes hay que podían hacer y movilizar un poco más a la gente. Más preguntas por aquí. Hola, buenos días. Me llamo Jesús. Soy de la Delegación de Junta Democrática de Granada, entre otros movimientos en los que estoy metido. Gracias a los compañeros de Málaga por organizar esta charla. Y como me han pedido que sea breve, eh, voy a... Mmm, repasar las anotaciones. Eh, con respecto a Cristóbal, estoy absolutamente de acuerdo en cada una de las palabras que has dicho. Gracias. Y eh, con relación al compañero, solo puntualizar una cosa, porque, y respondo también a esta señora, eh, en Granada y en Málaga estamos haciendo un trabajo en la calle sí. que consideramos que está basado en la hermandad, como ha dicho Colono, aquí el compañero de Granada, y vemos que eso está funcionando eh, mejor que las redes sociales incluso, y es como hay que estar en la calle, en sí. contacto con la gente, viendo qué opina y, y sabiendo eh, eh, en qué punto están de conocimiento, porque hay que saber a quién se dirige uno. Perdón. Me he ido por la rama, solo con relación a esto de estar en la calle, eh, creo que es un error central. nuestro discurso exclusivamente en el PSOE, con todo el respeto, con todo el cariño. De hecho, eh, en Granada, en la, en la última queda del domingo, un profesor me decía que nosotros éramos de ultraderecha. De ultraderecha, a los de Junta Democrática. O sea. Ellos están empeñados en ponernos etiquetas. Nosotros tenemos que evitar que nos pongan etiquetas. No, no, tú la no libertad evitar, tiene que ese... no, no puedes evitar que te etiqueten, pero sí puedes hacer que te dé igual. Sí, a, que no te importe. A este señor un poco pero, me pero, le explota la cabeza porque no entendía sí, que pero, nosotros perseguimos una regla, no, una nadie tiene, formal. Nadie tiene capacidad de acción sobre las conductas de terceros. Si un tercero quiere ponerte una etiqueta, te la va a poner. No puedes hacer nada. Claro. Ya, pero como esta charla seguramente la oirá mucha gente, y aquí se ha hablado mucho de PSOE, quiero puntualizar que desde mi punto de vista es un error que los que estamos aquí hablemos solo de PSOE. Eh, están todos en el mismo barco y eh, ese tercio de gente que no vota es el, 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 o el 40 y pico por ciento el que tiene que crecer. Ellos están buscando que. Eh, cualquiera de, de esa parte de gente que no vota se vaya a cualquiera de las opciones por, por cualquier motivo, ya sea vos o el plan B a vos que es Macarena Olona, y nosotros tenemos que luchar contra eso. Y como yo soy más de hacer cosas que de, de hablar, voy a intentar ser breve. Y tengo una propuesta que es la idea de la marca blanca. En relación con lo que ha dicho Cristóbal, me parece acertadísimo que tenemos que olvidarnos de nuestras siglas, entre comillas, de los grupos de Telegram disidentes que han salido y en otros grupos, sea del tipo que sea. Trabajar sobre marcas blancas. Yo salgo, por ejemplo, también con pancartas amarillas, que es un movimiento que considero que es marca blanca porque son mensajes que cualquiera puede usar en cualquier sitio sin tener que poner un logotipo sobre la acción. Y en ese sentido, también estoy, por ejemplo, apoyando el Yo no pago la luz, que es una iniciativa en Telegram que consiste en que cuando se llegue a las 500.000 personas dispuestas a devolver la factura de la luz, justo en ese momento que se llegue a las 500.000 personas, se devuelva el recibo de la luz. En ese sentido, propuesta de marca blanca puede ser el devolver los impuestos, es decir, todo lo que suponga luchar contra el sistema eh, es interesante. Otra propuesta que nosotros ya estamos trabajando en Granada es la infiltración. La infiltración en colectivos agrícolas, ganaderos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cualquier iniciativa que salga desde esos colectivos esté, entre comillas, liderada por alguien que ya sepa lo que nosotros sabemos. Es decir, el concepto de infiltración. Que para infiltrarse hay que salirse de la teoría y ahí voy a hablar a los teóricos. En el sentido de que cada persona, o sea, esto es como una escalera de 10 perdaños. No le puede hablar en el perdaño 8 a alguien que está en el perdaño 1. ¿Vale? Y eso es algo que nosotros hemos visto en la, en la, en la calle. Entonces, a la hora de difundir este mensaje, eh, tampoco hay que correr. ¿Vale? Y propuestas, bueno, se me ocurren 50.000, pero aquí lo dejo. Sí, eh, tenemos que entender de que lo que buscamos son preguntas, no propuestas ni nada, ¿vale? ¿Todo voy en el mismo orden que me han pedido? Gracias. Yo ya no sé si hacer mi pregunta, ¿no? No, no sé si... Eh, queri... A ver, me gustaría que uno de vosotros, quien sea hable sobre los medios de comunicación, el poder que tienen, los grandes medios de comunicación. ¿Así? ¿Ah, vale, eh, cualquiera de los dos. Los medios de comunicación, el poder que tienen. Si consideráis que hay alguna forma de intervenir ahí, porque claro, en YouTube, eh, en esto y en lo otro, pues eh, sí si hay posibilidad, pero lo que todo el mundo ve es la tele y lo que todo el mundo lee es el periódico. Ese tipo de cosas. ¿Hay alguna posibilidad de intervenir ahí? Bueno, yo me he dedicado al mundo de, de los medios de comunicación mucho tiempo. Siempre me he negado a entrar en alguno de ellos, pero he creado mis propios medios ¿no? con, con cierto éxito. Eh, los medios de comunicación actuales han degenerado porque antes, más o menos, vivían de la venta de los lectores y, algo de la y bastante de la publicidad, pero después de las crisis que, que ha habido, pues lo que han sido es compradas por grandes corporaciones. Es decir, ahora mismo en España, en los años 70, 80 había bastante pluralidad de medios y ahora no. ¿Por qué? Siguen existiendo esas cabeceras, pero todos pertenecen a los mismos grupos. En realidad, todos son correas de transmisión de los intereses, pues qué sé yo, de BlackRock o de todos esos grupos mmm, financieros ¿no? que controlan todo, que poseen los medios. Poseen las... Entonces, lo mejor que se puede hacer con los medios es ignorarlos. Lo primero es ignorarlos. Y quizás en algún momento, cuando tengamos algo de fuerza, pues podremos hacer un asaltito. ¿Por qué no? ¿Por qué no asaltar el pirulí? y entrar y, y salir con un comunicado. Pero claro, eso será cuando esté la revolución en marcha, cuando esté en plena. Entonces habrá que atreverse a eso, habrá que tener comandos capacitados para hacer eso. ¿Eh? Ya veremos, porque esto ahí ya entra el tema de, pero sois violentos, pero no sois violentos, nosotros vamos a intentar ser pacíficos, pero sin ingenuidades y sin pacifismos. La lucha hay que concebirla casi como una guerrilla porque tenemos enfrente un aparato que nos aplasta. Entonces, los medios, lo, lo, lo mejor por ahora ignorarlos. Da igual cuando, como decía el compañero, que dice, nos van a llamar fachas, da... da... ¿Y qué? Nos han llamado de todo ya. Que sigan llamando, nosotros les ignoramos, nos da lo mismo. Nosotros solo nos dirigimos al tercio revolucionario, si es que los demás nos van a dar igual. Ese es lo único que tenemos que hacer. Vamos a lloriquear porque los medios nos vayan a criticar. Cuando esto se empieza a tomar relevancia, nos van a llamar de todo, nos van a llamar terroristas, nos van a acusar de, de cualquier cosa. Bueno, da igual, firmes en el objetivo. A mí también me gustaría que esto fuera más rápido, señoras. Ojalá, yo quisiera, yo llevo toda la vida esperando el momento. Es ahora cuando he visto que hay el magma y que hay la posibilidad. Pues si hay la, que, la posibilidad, hay que intentarlo. Si fracasamos, hemos fracasado, vale, pero lo intentamos. Con el tema de los medios de comunicación, a mí me gustaría añadir una cuestión. Y, y lo que me gustaría es llamar la atención sobre un hecho que me parece muy relevante respecto a los medios de comunicación en España. En la actualidad, los periódicos antiguamente tenían una capacidad de influencia que han perdido. La, la capacidad Italia. de influencia en la opinión pública hoy día la dicta la televisión mm. y hasta cierto grado también la radio, mm. pero principalmente la <laughs> televisión. Y el hecho sobre el que quería llamar la atención es por qué los grandes medios de comunicación que emiten en España, tanto televisiones como radios, están un alto número de ellos en poder de corporaciones extranjeras. Una corporación extranjera, evidentemente, le resulta absolutamente irrelevante que el público al que se dirige su medio de comunicación, su audiencia, esté más o menos oprimido. Le es irrelevante. Ese grupo. Mmm, ese capitalista extranjero, ese grupo de comunicación o ese inversor extranjero ha invertido en ese medio de comunicación para hacer dinero. Exclusivamente. Que me parece perfectamente lícito. Ahora bien, no perdamos de vista el alto número de medios de comunicación españoles que están en manos de corporaciones extranjeras. Sí, sí, todos. Vamos con la última pregunta. Hola, soy extranjera y estoy aquí para seguir aprendiendo cómo funciona este país. Me ha gustado mucho la exposición y has dicho en dos ocasiones que hacer la revolución, recuperar la soberanía, va a suponer muchos problemas y pobreza. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo piensa que es entendible este discurso? porque la mayoría de la gente está ahí con la mano abierta con la subvención europea. Entonces, ¿cómo es entendible uh, para la mayoría de, de la gente que estemos dispuestos a renunciar a, a todo este dinero y hasta quizás vivir tiempos malos? Aunque los vamos a vivir. Pero lo que pasa es que si hay esta revolución será muy fácil de decir que la pobreza... Ha sido ocasionado por estos movimientos en vez de ser ocasionado por las malas gestiones. Claro. Sí, lo que pasa es que la, la pobreza está llegando ya a nuestras puertas. Entonces, la crisis, bienvenida sea. La crisis eh, trabaja a favor de la revolución. La crisis es lo que está haciendo y lo que ha pasado con la pandemia y las medidas disparatadas a las que nos hemos visto sometidos, medidas supersticiosas y ridículas, eso es lo que ha ayudado a que muchísima gente. Se esté incorporando a ese tercio revolucionario. Por lo tanto, bienvenida a la pobreza, pero hay que decirle la verdad a la gente. Tú no le puedes decir que vas a hacer esta revolución, que hay que combatir Europa y que esto va a ser jauja. No, hay que decir la verdad, hay que ser honestos. Nosotros tenemos que ir con la verdad. Aunque luego, por estrategia, a veces la propaganda, ya sabéis que muchas veces adorna esa verdad. Pero bueno, aquí estamos intentando crear esas comunidades hermanadas para lanzarnos y tenemos que reconocer la verdad. No hay otra forma. O sea, si tenemos que pasar los españoles una, unas etapas de precariedad. Es que no hay, otra. no hay otra. Y si queremos hacer una revolución de la libertad, tenemos que ser realistas y plenamente conscientes de que la libertad, por su propia naturaleza, es incertidumbre. No hay certezas. Ahora bien, cada quien es libre de poner en la balanza si está dispuesto a tomar riesgos por la libertad o prefiere no tomar riesgos, aunque por ello no sea capaz de conquistar la libertad y continuar viviendo en el sometimiento político y la arbitrariedad. Hola, soy. Eh, bueno, soy Adrián. Y mi pregunta era, veo aquí mucha gente, pero no veo mucha gente de un grupo de edad de menos de 20 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿de qué manera podríamos ganarnos ese afecto de esa gente que todavía no entiende esa idea de la libertad política colectiva? Algunos están haciendo una buena labor en eso. Yo, por ejemplo, ahí Rubén sí veo que tiene muchos seguidores jóvenes. Yo lo he visto, a mí me, me sorprende porque llegan amigos de, de mi hijo. Y me dicen, ah, pues he visto un programa de un tal Rubén Gisbert y estaba muy bien y tal. Entonces ahí se está haciendo una, una labor. Eh, los jóvenes han sido machacados en este, en este sistema, aculturizados, se les ha hecho perder los lazos eh, con lo que es España, con lo que ha sido la hispanidad, ya no estudian historia, se les, se les ha dado toda clase de eh, anestésicos, eh, drogas, unas músicas nihilistas y degeneradas, los, los jóvenes están en estado de depresión completo. Ellos tienen que, que tomar conciencia y tiene que haber un sector revolucionario entre los jóvenes. O sea, ellos es, también están divididos en los tres. La mayoría en, en la juventud es, es del, del tercio indiferente, de los que pasan de todos. No quieren saber nada, a mí déjame y de tal. Pero cada vez hay más, hay más jóvenes conscientes que saben que si no luchan van a ser los esclavos, porque oye, yo los de mi generación, más o menos, pues ya hemos hecho los de otras personas más mayores que han hablado, pero el problema va a ser para, para los jóvenes, los que ahora son jóvenes y los que son niños. Estos tienen que ir tomando conciencia de que o luchan por lo suyo y bueno, vamos a pasarlo seguramente mal unos, un, el tiempo que sea, o están jodidos, van a ser esclavos completos, van a hacer nada. Literalmente nada. Estos quieren seres nada. Quieren que seamos zombies como son ellos, como el régimen que muy bien tú definías como un régimen zombie. Quieren que los, que los habitantes seamos zombies, también. deprimidos. Y tienen que comprender que la única forma de luchar contra la depresión va a ser la revolución, es ponerse al servicio de algo superior, de un ideal. Entonces hay que seguir esa labor. Claro, yo mi canal es como demasiado complejo, intelectual, como para que en principio un joven que no esté muy interesado se, se meta, pero hay otros que lo están haciendo muy bien. Ahí tienes a un Roma Gallardo, gente así, que es como más eh, simpático y popular, y eso tiene un montón de seguidores entre jóvenes. ¿eh? Ojo, que los jóvenes no están tan, tan aparte como es. Ahí, ahí va, a haber, va a haber, y hay que coger esa fuerza, claro, porque la juventud es necesaria para la revolución. No la, a... la juventud es esencial. Es esencial. ¿sí? esencial. Absolutamente hay que, hay, esencial. Ahí hay que trabajar, evidentemente. El problema con la juventud es que, como decías tú, el producto de las nuevas generaciones está perfectamente planificado y diseñado por el sistema claro. para producir una generación tras otra de personas desarraigadas Total. de sus propias raíces, claro. que no se reconocen a sí mismas en su propio pasado, que no reconocen el pasado... Que el pasado histórico de España, de España es a fin de cuentas el pasado de nuestros abuelos, claro. de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Han creado, han cortocircuitado la, el vínculo que existe entre nuestros antepasados y el presente. Si en el presente no tenemos pasado, olvidémonos del futuro, porque nos estamos condenando. Porque nos hemos quedado sin referentes. Si no tomamos en consideración el pasado, nos quedamos sin referentes para el futuro. No podemos trabajar el presente y no podemos tomar fuerza para hacer un nuevo futuro. Sí. Una, última, una última pregunta, son las dos, ya estamos fuera de tiempo, así que bueno. Venga. Buenas tardes. Simplemente eh, pedirles opinión sobre el papel de una de las instituciones de este país que, a la cual se ha hecho mención, pero muy, muy, muy de pasada, que es la que llaman la más alta magistratura del Estado, es decir, la monarquía. ¿Qué opinión les merece a usted el papel del rey? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? ¿Tiene que intervenir? ¿No tiene que intervenir? ¿Qué pasa con el rey? Sí, pues. Desde mi punto de vista, yo, por principio, soy republicano. Ahora bien, si la situación avanza de forma tal que los ciudadanos puedan elegir en el Estado a su Gobierno y en la esfera de la nación a sus legisladores, y en ambos casos de forma directa, a mí, en un principio, si se dan esas circunstancias, la monarquía no me supone un impedimento para, para estas otras dos conquistas. Ahora bien, si la monarquía impide estas conquistas, entonces la monarquía estorba. Entonces sí es un impedimento. ¿Sobre qué debe hacer o dejar de hacer el rey? Bueno, en primer lugar yo creo que debería cumplir la Constitución. La Constitución dice que entre sus responsabilidades está la de arbitrar y moderar el normal funcionamiento de las instituciones. Las instituciones no están funcionando con normalidad, porque las instituciones están violando el ordenamiento jurídico. Ahora que se cumplen cinco años del golpe a la nación de la Generalidad de Cataluña, se ha recordado en, en todos los medios de comunicación el discurso del rey. Pero cada vez que recuerdan el discurso del rey, mmm, siempre se habla en términos abstractos que no inciden en cuál fue el significado del discurso del rey, cuál fue su mensaje. Lo único que dicen es, ah, el rey hizo frente, el rey eh, dijo que esto no podía seguir así, el rey les paró los pies. No. El discurso del rey fue una bronca monumental a los tres poderes del Estado porque habían consentido una rebelión en España, habían consentido que la generalidad de Cataluña se rebelara contra el ordenamiento jurídico y no hacían nada para sofocar esa rebelión. Fue una auténtica bronca. No hay más que prestar atención a sus palabras. El arranque del discurso es una descripción de los hechos de cuáles fueron los acontecimientos, de cuál fue el significado político de esos acontecimientos que venían sucediendo desde un mes antes, para a continuación señalar a los tres poderes del Estado y decir textualmente es responsabilidad de los poderes del Estado asegurar el normal funcionamiento de las instituciones. Lo que estaba diciendo el rey es... Señores del Gobierno, de las Cortes y de la Justicia, hay una rebelión en marcha y ustedes no hacen nada, la están consintiendo. Y ahí fue cuando reaccionaron las instituciones, porque previamente la única reacción que se había producido eran pequeños grupos de personas en la calle, especialmente en Cataluña, a partir de la última semana de septiembre. Pero antes que eso, no había nada. Lo único que había era... El, el señor Rajoy, presidente del gobierno escondido y que mandaba dar la cara a la señora Soraya Sáez de Santa María que aparecía en televisión todos los días con una cara de terror que daba miedo y a mí me, me llevaba a pensar ¿pero hermano de quién estamos? ¿el gobierno está asustado por unos rebeldes? ¿en lugar de aplastarnos? ¿cómo, ¿cómo es esto posible? bien, el rey ahí sí reaccionó bien pero desde entonces el rey no está reaccionando bien. Aquí se están produciendo, discúlpame un momento, se ha producido, por ejemplo, en el momento de la concesión de los indultos a los ya convictos por sedición, se produjo un conflicto entre dos poderes del Estado: el gobierno que quería indultarlos, el poder ejecutivo. Y el Tribunal Supremo que emitió un informe diciendo, no, no, ustedes no pueden indultar, eso sería ilegal. Ahí había un conflicto entre dos poderes del Estado y el rey se decantó. El rey no arbitró ni moderó. El rey tomó partido por el Poder Ejecutivo y dejó tirado al Poder Judicial. Esto lo hemos vuelto a ver hace unos días en la apertura del año judicial. Cuando el ya dimitido señor Lemmes, en presencia del rey, se dirigió al presidente del gobierno y al señor Feijó diciéndole: Oiga, hagan ustedes sus cambalaches. En presencia del rey. Violando el espíritu de la Constitución, aceptando que se viole el espíritu de la Constitución. Pero bueno, la Constitución está redactada para que la elección de los vocales del Poder Judicial sea un cambalache. Se están produciendo circunstancias que deberían hacer reaccionar al rey y no digo yo que tenga que estar todos los días en televisión dando discursitos, pero sí debería estar realizando acciones que a mí no me da la impresión de que estén realizando. Porque estamos en una cuesta abajo, en una pendiente deslizándonos, por una pendiente totalmente resbaladiza hacia una catástrofe política y el rey callado, aceptándolo todo y quien, pudiendo y debiendo reaccionar, no reacciona, está aceptando el estado de cosas. Y quiero añadir un, una cosa para, para eso yo conscientemente eh, pongo el objetivo en el estado autonómico de partidos y dejo fuera a las otras instituciones. Porque en el propio desarrollo de los actos revolucionarios que ojalá veamos muy pronto, eh, se verá, se verá su, su destino. Él verá si se une al pueblo o él verá si se hunde junto con el Estado de partidos. Ya se verá. Eso es algo que cuando pasemos a la fase constituyente, desde luego tendrán que decidir los españoles si queremos ser una monarquía. Siguiendo la tradición de la monarquía hispánica, o si queremos pasar ya a una forma republicana. Eso es algo que yo creo que ya es meter ideología. Si uno se, se proclama, no es que hay que traer la república. ¿no? no, ¿por qué? Tú puedes ser monárquico y defender la libertad y tener de elegir a tu presidente y de elegir tus diputados de distrito. Eso por un lado. Y segundo lado, por segundo punto, por lo que no lo meto yo como reivindicación de esos comités destituyentes es que el régimen va a utilizar el republicanismo para librarse ellos. Van a cargarle el San Benito al rey. Van a hacerle creer al pueblo que si quitan al rey, pues ya han hecho una revolución y ya lo han cambiado. Entonces, para salvar la cara a estos sinvergüenzas, van a sacar el movimiento de ah, vamos a quitar al rey, no sé qué, la república. Una república con estado de partidos es aún peor que lo que tenemos. Así os lo digo. Es aún peor. O sea que mucho cuidado con un republicanismo descerebrado porque yo creo que ahora no es el momento de plantearlo, al margen aparte de que el rey todavía tiene ciertas simpatías populares entre las clases populares. Tú ya sales con el republicanismo y tal, ya te estás creando directamente enemigos. No, no. Nosotros vamos contra el Estado de partidos, vamos contra el Gobierno, contra las autonomías y contra todo ese cambalache. Con lo demás no nos metemos, no nos metemos con el ejército, no nos metemos con la judicatura, ni con la policía, ni con el rey, ya veremos. Y si conseguimos que triunfe nuestra revolución, ya negociaremos con la jefatura del Estado, que es la jefatura del ejército. La revolución triunfa cuando el ejército se pone de parte de los revolucionarios. No lo olvidemos. Entonces, que sepan que nosotros no vamos contra ellos. Muy bien, pues creo que ya ha dado de sí la mañana. Hemos terminado, eh, luego a las tres y media venimos de nuevo y queremos hacer la entrega de un detalle a nuestro ponente. De paso, Adrián quiere decir unas palabras. Hola, buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias a nuestros ponentes. A mí me ha inspirado esta conferencia que han compartido con nosotros. Y yo quiero dirigirme a la sala por si hay alguien que vea que no sabe por dónde empezar, no sabe lo que hacer, que está perdido, que sin embargo le gustaría hacer de la revolución una prioridad en su vida, como lo es en la mía. Yo os invito a que hagamos realidad esa idea de comunidad, de hermandad que han dicho ellos, pero de una manera muy práctica. Si queréis, yo me llamo Adrián. Cuando termine esta conferencia, buscadme. Eh, compartimos nuestros teléfonos. Y si queréis os agrego a un grupo de WhatsApp del cual yo estoy encantadísimo, porque también estamos haciendo hermandad y cada domingo nos estamos reuniendo en la Plaza de la No Constitución de aquí de Málaga y estamos haciendo también acciones muy cañeras. Entonces yo os invito a esa hermanación entre nosotros, a que nos conozcamos, para la persona que no tenga claro lo que hacer, que me busque y yo le agrego. Muchas gracias. Nos vemos a las tres y media aquí de nuevo. ¿Vale? A las cuatro, perdón, a las cuatro.